Fermat en el departamento General López en Santa Fe desde el 2012, algunos pobladores se sorprenden ante las apariciones de una mujer delgada en los alrededores de la necrópolis de esa localidad. La describen como una joven bella de cuerpo transparente y sentada en un banco junto al camino que conduce a la puerta principal del cementerio. Según el relato de dos empleados municipales que custodiaban el lugar en 2012, para prevenir el saqueo de las tumbas, en la madrugada del 13 de septiembre a las 2:30 de la mañana, vieron a una muchacha muy delgada de cabello largo, vestida con una especie de túnica blanca, y se acercaron y le preguntaron si necesitaba algo. Pero ella no respondió y siguió su camino hacia un cañaveral que se levantaba junto al paredón del cementerio y desapareciendo poco a poco ante la mirada de los empleados. En el portal del diario de Fermat publicaron la experiencia de los hombres que contaron que esa imagen los inmovilizó y en un principio no atinaron a realizar ningún movimiento, solo contemplaron el espectro que, de acuerdo a sus dichos, era algo irreal y con las formas de una mujer joven. Casualmente el otro día una señora conocida, no tampoco mencionó nada, no mencionó nada, pero según decía que venía el muchacho con el papá en el tractor del campo y le dice, tené cuidado, dice que vaya esa señora por delante, la cual se dirigía al hospital, al cementerio. Y bueno, pero dice que frenó un poco el tractor y miraron, no vieron nada. El lugar por sus paisajes es un paraíso natural y en un momento fue un boom turístico, pero la crisis en Argentina llevaron a este pueblo al abandono. Próspera cuando se extraía hierro de la mina y formaba parte de los altos hornos de Zapla, la realidad que hoy presenta la mina 9 de octubre o más conocida como Serranías de Zapla, en nada se parece a aquella bella época que hoy con nostalgia recuerdan las familias que vivían en el lugar. En su auge turístico, este lugar tenía cine, escuela y una hermosa pileta que acompañaban a las pintorescas casas de la zona. Hoy parece un pueblo de terror, está hecha a pedazos y la intendencia de Zapla no le importa. El monte fue comiendo el camino y sin un buen vehículo es imposible entrar. Todo se cae a pedazos, lo que en un tiempo fue próspero y después un lugar turístico que hoy está en pleno abandono, aseguran los ex mineros de la zona. Las Serranías de Zapla es una localidad argentina actualmente deshabitada, ubicada en el departamento Zapala de la provincia de Jujuy. Se encuentra en una zona serrana a 10 kilómetros de la ruta provincial número 56 y a 20 kilómetros de Zapala, la cual depende administrativamente de la intendencia de la zona. Caminos en mal estado y atracciones rotas que hoy en día son una trampa mortal, más que un entretenimiento. Lugareños aseguran que se han visto cosas raras en los lugares, ya sea fantasmas, ruidos, silbidos y cosas que se mueven solas. Actualmente la gestión de este lugar solo le importa cuando hay eventos cercanos o para sacarse fotos. Después no está en las intenciones de la intendencia hacer algo por el lugar, pero mientras tanto seguirá siendo un lugar de terror. Existen en nuestras provincias tesoros ocultos, desconocidos o casi olvidados. Este es uno de ellos. Rodeado de una historia atrapante,
digna de ser difundida, el 31 de marzo de 1899, Lorenzo Tomasella, el puerto de Génova para hacerse la América, entre comillas, este italiano instaló un paraje muy cercano a Goya, que con el tiempo se llamaría Colonia Carolina, originalmente. Durante su travesía transatlántica, la nave que lo trasladaba sufrió varias tempestades. Tomasella, devoto, creyente, se encomendó a Nuestra Señora del Buen Consejo, a quien le prometió alzar una capilla en agradecimiento a su mando. Al llegar a la provincia y afincarse, fue reconocido por su laboriosidad e inteligencia. Incansable lector, no dejó escapar la obra del Dante, quien seguramente influyó su posterior obra arquitectónica. En el campo de su propiedad comenzó a levantar aquella capilla en honor a la Virgen del Buen Consejo. Lo hizo con humildad, sencillez, poniendo todo de sí y con lo mejor que tenía al alcance: adornos, altares, vidrios, muebles, piso, entre otras cosas. Al ver los lugareños la ornamentación del lugar, no tardaron en bautizarlo con el nombre Capilla del Diablo. Hoy, a pesar de los saqueos que ha sufrido este lugar, se puede apreciar varias figuras en las paredes, a la cristia que ha sido comparada con las imágenes de Salamandra. Las campanas de la iglesia fueron traídas desde Italia. La Capilla del Diablo es símbolo de fe que animó a nuestros antepasados, que no vacilaron en realizar innumerables sacrificios desde su partida de suelo natal, pero cuando las condiciones mejoraban, no dejaba de agradecer cada uno a su manera sus buenas aventuras. Por disposición de los familiares, en la actualidad está cerrada para recorrer, pasando a revestir en carácter de tesoro oculto Marisa y Sergio Sebastián Gómez, propietarios actuales. Su origen se remonta al siglo XVII y sufrió varias reformas. El cacique Azucape cayó vencido por el fiero Pochi, guerrero ambicioso y de gran ascendencia entre los aborígenes del lugar. El victorioso se llevó los trofeos y entre eso era la hija de uno de los caciques del lugar, de nombre Arriete. Poco después quiso esposarse con ella, pero la india, princesa, se negó a aceptarlo como esposo al matador de su padre, así que lo hizo saber al pretendiente, agregando que preferiría estar muerta antes que entregarse a quien odiaba con toda su alma. La rebeldía de la doncella indignó a Pochi, quien, guiado por sus instintos malignos, dispuso el sacrificio de la joven cautiva. La misma sería arrojada a un zanjón grande de proporciones inmensas, en donde sería devorada por un enorme yacaré, que allí moraba desde hace tiempos inmemorables. Presenciando este acto se encontraba el indio Pessoa, quien es el héroe de esta historia. El mismo vio todo esto y se tiró al agua al rescatar a la india, librando así una batalla a muerte con la bestia. Previo a esto pudo rescatar a la india, dándole libertad, pero aún faltaba su vida. Pero lamentablemente no pudo sobrevivir a aquella bestia. Y el dios guaraní, Tupá, quien observaba la escena desde el infinito cielo, tocado en sus sentimientos de piedad, decidió premiar la acción del indio y lo transformó en un puente, el puente Pessoa. Y para que no estuviera solo, convirtió a la hermosa Ariete en la corriente de agua limpia y cristalina que pasa por debajo de sus maderas y sus plantas como amorosa satisfacción de gratitud hacia el heroico indio Pessoa. La mansión del invierno
también conocida como la Mansión Continental en Empedrado Corrientes, fue un lujoso hotel ubicado en la localidad mencionada justamente de Corrientes, Argentina. Surgió la idea de varios inversores bonaerenses de construir una mansión ciudad del invierno para los porteños que pudieran darse vacaciones lujosas en un lugar apropiado, tal y como lo hacían los europeos. Y Empedrado fue la localidad argentina elegida. Se inauguró en 1914, pero fue abandonado cuando se inició la Primera Guerra Mundial y fue demolido años después de su abandono. Contaba con 336 hectáreas e inclusive tenía un desvío propio de la línea Urquiza para llegar a ese lugar. Contaba con 4 pisos, 2 subsuelos, un largo pasillo de entrada, sala de lectura, sala de conferencias, un muelle hacia el río, balnearios, un casino y una escuela. El hotel solo duró pocos meses y esto se debió a que el inicio de la Primera Guerra Mundial afectó la economía mundial y no pudo sostenerse. Se dice que el lujoso lugar fue vendido a otros grandes hoteles y casinos de Argentina. Los habitantes de la localidad de Empedrado dicen que este lugar fue comprado por inversores de los casinos de Mar del Plata. Actualmente solo hay ruinas y se encuentran en una celosamente guardada propiedad privada. Nunca fue considerado un patrimonio histórico. La intendencia del lugar mira hacia otro lado cuando se le pregunta sobre esto. Tampoco fue mencionado como cultural ni arquitectónico. En la caja de comentarios te estaré dejando un documental muy bien detallado sobre este lugar.